El Evangelio nos regala la buena nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acuérdense de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. Les digo esto: aquella noche estarán dos en una cama, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron: ¿dónde, Señor? Él les contestó: donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si ayer escuchábamos, hermanos, que Jesús nos anunciaba que el reino es imprevisible, hoy refuerza su afirmación comparando su venida a la del diluvio en tiempos de Noé y el castigo de Sodoma en los de Lot. El diluvio sorprendió a la mayoría de las personas muy entretenidas en sus comidas y fiestas. El fuego que cayó sobre Sodoma encontró a sus habitantes muy ocupados en sus proyectos. No estaban preparados. Así sucederá al final de los tiempos. ¿Dónde? Otra pregunta de curiosidad. ¿Dónde está el cadáver? Se reunirán los buitres. O sea, en cualquier sitio donde estemos, allí será el encuentro definitivo con el juicio de Dios. Lo que Jesús dice del final de la historia con la llegada del reino universal, podemos aplicarlo al final de cada uno de nosotros, al momento de nuestra muerte, y también a esas gracias y momentos de salvación que se suceden en nuestra vida de cada día. Otras veces, puso Jesús el ejemplo del ladrón que no avisa cuándo entrará en la casa, y el del dueño que puede llegar a cualquier hora de la noche, y el del novio que, cuando va a iniciar su boda, llama a las muchachas que tengan preparada su lámpara. Seguimos avanzando en estas últimas semanas del año litúrgico. Estas lecturas son un aviso para que estemos siempre preparados, vigilantes, mirando con seriedad hacia el futuro, que es cosa de sabios, de sensatos, porque la vida es precaria y todos nosotros caducos. Vale la pena asegurarnos los bienes definitivos y no quedarnos encandilados por los que solo valen aquí abajo. Sería una lástima que en el examen final tuviéramos que lamentarnos de que hemos perdido el tiempo al comprobar que los criterios de Cristo son diferentes de los de este mundo. El que pretenda guardarse su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. La seriedad de la vida va unida a una gozosa confianza, porque ese Jesús al que recibimos con fe en la Eucaristía es el que será nuestro juez como Hijo del Hombre, y Él nos ha asegurado: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Feliz viernes para todos.